el combate al COVID, que es que brigadas del Ministerio de Salud Pública y de las intendencias salgan a recorrer el país y a alertar, informar y concientizar a la gente sobre los riesgos que generan las aglomeraciones de ciudadanos, las fiestas, las reuniones colectivas sin las debidas precauciones que estamos viendo en los últimos días. Reed aspira a que estas brigadas sustituyan lo que está haciendo la policía, esas exhortaciones que hoy veíamos al ministro de Larrañaga a defender, y enfocarse en convencer a la población de cuidar la salud del resto. Para conocer un poco más de esta propuesta, estamos ya en contacto del otro lado con Richard Reed. Bienvenido, Richard. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por la invitación. ¿Qué tal? En cuarentena previo a una operación, ¿no? Sí, en cuarentena por una operación. Operación de rodillas. Acá, sí. ¿Eh? ¿Están embromadas las rodillas? Y son los años. Los años no vienen solo. Está bien. A ver. ¿Cómo es esta propuesta? Todos los días uruguayos hoy estamos llevando el conteo de los nuevos contagios o sumando los fallecimientos, que lamentablemente se están dando todos los días y en forma creciente. Pero hay otra pandemia en gestación. Hay una pandemia que seguramente la vamos a empezar a ver con mayor profundidad a partir de marzo, que es la brecha educativa que se está generando entre principalmente los chiquilines de contexto crítico y aquellos chiquilines que por razones económicas pueden asistir a colegios privados. Esa brecha es una brecha muy profunda que la vamos a tener durante muchos años y bueno, es un problema muy importante, generacional, pero principalmente que va a separar aún más ricos de pobres. Eso va de la mano con que seguramente después de la temporada de verano tengamos un tema de desempleo importante, donde el trabajo genuino va a quedar circunscrito a aquellos que realmente puedan acceder a ello por la vía de la educación. Por lo tanto, la pandemia sanitaria traerá consecuencias para el futuro, donde habrá un mundo, pero un Uruguay también, más pobre, con mayor desigualdad, y donde el empleo se va a retasear, pero de una manera importantísima. ¿Es un diagnóstico apocalíptico? No, es el diagnóstico que tiene la inmensa mayoría en el mundo. Habrá cientos de millones de puestos de trabajo perdidos, una brecha educativa profundizada principalmente en América Latina, y bueno, y Uruguay no se escapa a esa realidad. Cuando apareció hace pocos días ese incidente en la Plaza Sereni, con dimes y diretes, donde inmediatamente las tribunas, esas tribunas pequeñas de la Afterden y la Colombe, empezaron de vuelta con los gritos, los agravios, el descalificativo. Yo me dije, la pucha, esto va muy mal, esto realmente va muy mal. ¿Habrá posibilidades realmente de buscar plan B? Y yo creo que sí, que hay posibilidades. Primero porque el llamado a la responsabilidad personal, pública, social, tiene que ir de la mano con un trabajo de concientización. La policía está preparada para esto y sí, puede estarlo, pero creo que es de maduro caer, que no es la mejor línea de contención, por lo menos en primera instancia. ¿Por qué no entonces armar brigadas o equipos que ya integren gente de salud pública, de ACE, los sindicatos de la salud podrían ser también, pero sumado a la gente del arte, de la educación, de la cultura, del deporte, comunicadores, gente que tenga empatía con sus pares? ¿Qué mejor que salga un muchacho a hablarle a la juventud con su lenguaje o con su ritmo, su música? Mirá, che, vamos a cuidarnos espalda con espalda. Yo creo que eso es posible. Es un llamado a la sociedad, un llamado a la ciudadanía para construir sociedad. Porque necesitamos ahora del apoyo nuestro. Necesitamos del esfuerzo y el sumar voluntades para poder frenar esta pandemia sanitaria que viene, pero durísima. Vemos la segunda ola en Europa, vemos lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando en Brasil. ¿Qué estamos esperando? Y te termino el redondeo. Esto tiene que ir de la mano con un llamado público, ¿verdad? Con un llamado de unidad nacional. Cuando supimos los uruguayos ponernos espalda con espalda, porque identificábamos un enemigo común, no nos fijamos quién estaba al lado. Y así se armó hace muchos años la CONAPRO, en plena dictadura, para pelear contra un régimen que no nos permitía un sistema democrático para poder allí crecer con las ideas o con las diferentes ideas. Y todos nos juntamos, partidos políticos, organizaciones sociales,
porque identificábamos un enemigo común. Habíamos olvidado la diferencia, no, las diferencias estaban allí, pero teníamos un enemigo común. Hoy creo que es exactamente igual. Hay un enemigo común que por silencioso no es menos estridente que la dictadura. Y nos viene por nosotros. Viene por nosotros y cada día está peor. Por lo tanto, sería bueno una gran fotografía de un llamado público de las fuerzas políticas, la intersectorial. A ver, no es resignar nuestras diferencias. Las diferencias siguen estando, pero hay que esperar el momento para poder debatirlas nuevamente. Primero saquémoslo de encima este problema. Un poco es eso. Brigadas, equipos, lo que yo estoy diciendo es que tiene que haber un acuerdo nacional de espalda con espalda, porque ya no es suficiente los mensajes del gobierno. Hay oídos sordos, hay gente que no se expresa. A mí me gustaría escuchar a muchos referentes míos salir por televisión todos los días llamando a la cordura, llamando al cuidado de la salud de todos espalda con espalda. Me gustaría, pero realmente no lo veo. ¿A quiénes se refiere Reed con esos que le gustaría verlos salir y no salen? A mí me gustaría ver, yo soy Frente Amplista, me gustaría ver al Frente Amplio como Frente Amplio saliendo públicamente. Me gustaría ver al movimiento sindical. Además del tema del levantamiento de la firma para el referendo, etcétera, 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 hacer un llamado, porque los que se mueren son trabajadores. A ver, ¿yo qué voy a estar esperando? ¿Que se me mueran compañeros en la fábrica de cerveza? No, no quiero que se mueran compañeros en la fábrica de cerveza. Entonces, si yo soy un referente sindical, capaz que alguien me puede escuchar del gremio y le digo, muchachos, cuídense, cuiden a su familia, protéjanse, el distanciamiento social, la mascarilla, etcétera, etcétera. Me gustaría, la verdad que me gustaría. No sé por qué no se ha hecho. No ahora, han salido referentes del Frente Amplio, referentes del movimiento sindical, pero de alguna manera a polemizar más que nada sobre lo que fue el episodio en la Plaza Sereni y de alguna manera a criticar más que nada lo que fue la actuación de la policía. O sea, hubo una salida que quizás no fue la que usted esperaba. A mí me da la sensación que estamos en un escenario político que yo le llamo vulgarmente como barrio, ¿no? Estamos al pío pío. Al pío pío era cuando ibas a cazar y estabas apuntando a la presa que estaba quieta pastando. Bueno, estamos al pío pío, esperando que el de la América asome la cabeza para que el de la Colombia lo faje de un chumbazo. Y así de un lado y de otro. Yo soy olímpica. Yo quiero ver otra actitud, una actitud positiva. Vuelvo a repetir, si hay diferencias, está bien que se planteen. Pero junto con la diferencia tiene que haber el plan B, que es una propuesta. O no se le da el valor o no se le da la importancia que tiene esta realidad a nivel mundial y acá a nivel de Uruguay. Si nosotros pasáramos, ya estaremos en las tres cifras, si empezamos a subir y a multiplicar los muertos y los infectados, empiezan a haber cuarentenas. Las cuarentenas significan que va a haber gente que no vaya a laburar. Puede haber empresas que puedan cerrar. Las consecuencias son mayor pobreza. Ahora, esa gestación de la futura pandemia laboral y educativa, ¿no lo perciben los gremios empresariales, los gremios sindicales, los gremios estudiantiles? ¿No vemos eso? Bueno, yo me gustaría que además de la crítica, esa que ya es una cháchara diaria de dimes y diretes y de poca cosa en construcción, se salga a hablar públicamente de esto. Una vez que salgamos de la pandemia, una vez que hayamos logrado achatar la curva, pues señores, los problemas siguen estando y las diferencias también. Y mamá Ruca, vamos a confrontar idea con idea, pero hoy creo que es tiempo de cuidarnos. Richard, yo originalmente había entendido tu propuesta como cambiemos los actores, la policía no está necesariamente preparada para hacer esto, accionar, intercambiar con la población para disuadirlos cuando se den estas aglomeraciones, pero en realidad tu mensaje va mucho más, no va tanto sobre el gobierno y la actitud que está llevando adelante, en realidad va mucho más sobre el Frente Amplio, sobre los sindicatos, de que no dejen solo al gobierno en esa pelea. Sobre mucho más, sobre la sociedad civil, sindicatos y Frente Amplio es parte de ella, sobre toda la sociedad civil. También me gustaría a los líderes de las iglesias de salir públicamente porque tienen sus fieles, porque tienen sus seguidores. A ver, ¿o acá se asume realmente el rol de sociedad que nos involucra como responsables y representativos de sectores o quedamos al costado? Lo de la policía siempre va a estar. Si se va a disuadir un grupo, si se va a conversar, porque quiero dejar claro que hay total libertad de salir de reunión, no hay prohibición de reunión. Lo que uno está buscando es que cuando te reúnas, trata de que el número sea un número prolijo, trata de cuidarte. Esos mensajes que no deje para otro la policía.
Si después se complica, si después hay una situación de agresiones, para eso está la policía, se le llama y chao. Pero la primer línea de contención debería de ser fuerzas civiles, multidisciplinarias, donde el rol de la salud es preponderante, sin ninguna duda. Esta reflexión o esta iniciativa surge ahora a raíz de este nuevo brote, o es algo en lo que viene pensando ya hace un tiempo, porque en realidad vamos a estar entre la espada y la pared hasta que aparezca la vacuna. A ver, a mí, junto con el compañero Eben, un viejo militante político sindical de toda la vida, los otros días intercambiamos la opinión, che, ¿no será posible esto? Era tapa del libro. Es para cualquier uruguayo que se junten gente que piensa distinto y adopten una postura ante un enemigo común, es normal. No sé qué está pasando ahora realmente, ¿no? Se nos está cambiando el ADN seguramente. Esto es producto de ahora, de esta segunda ola que está viniendo, y además de la desidia de que, bueno, vemos 300, 400 reuniones clandestinas. Vuelvo a repetir, separo lo de las reuniones clandestinas, lo de las fiestas clandestinas, a la juntada en una plaza, porque la juntada en una plaza es totalmente natural. Si yo vivo en una pensión, un domingo lindo que está encerrado en la pieza, me voy a la plaza. Lo que hay que tratar de convencer, de concientizar, que las condiciones no son las mismas que el año pasado. Está en la plaza, quédate en la plaza, pero buscá la forma de protegerte y proteger al que está al lado. Es de ahora, es de ahora. Es de ahora con el temor del desempleo, porque seguramente en las vacaciones de verano, en el mejor de los casos, con el turismo interno, podremos, en el mejor de los casos, capaz que igualar al 50-60% el ingreso de lo que fue el turismo del año pasado. Y eso va a generar una grieta importante en el tema comercio y consumo, ¿no? Reed, y eso es desempleo. Reed, eso es desempleo. Reed, volviendo al tema del Frente Amplio, que es un tema muy polémico, ayer la ex ministra y actual senadora Lilian Quechichán escribía en las redes sociales: hoy pasamos los 100 nuevos casos positivos, en esta lucha estamos todos juntos, a cuidarse y cuidarnos, respetemos las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública, tapaboca, distancia, alcohol en gel continuo en las manos y lavado. No es la primera vez tampoco que un dirigente del Frente Amplio da un mensaje de este tipo. ¿Usted cree que no es suficiente, que ha faltado una cosa más general o más insistente? A ver, sí. Lo de Lilian, no tengo dudas, ese es su pensamiento y yo me siento muy identificado con esa idea. También leí los otros días que el senador Rubio y el senador Carrera no veían con buenos ojos la propuesta, que había que quitarle, ponerle. Y yo digo, la propuesta que dicen de Richard Reed, déjenla. Tomen lo que le parezca y lo que no le parezca al tacho de la basura. Pero si sirve como disparador para generar un debate sobre este tema, bienvenido. Olvidemos quién lo dijo. Pensemos en qué se dijo. Yo creo que falta la fuerza Frente Amplio. Una cosa son los compañeros, que es bueno y saludable que salgan, como Lilian, como los comentarios de Rubio y los comentarios de Carrera. Pero creo que es importante la fuerza política Frente Amplio. Están metidos ahora con el tema de lesiones del presidente, no sé cuánto, pum, pum, pa. Muchachos, está todo bien, pero se nos están muriendo uruguayos, se nos están perdiendo los puestos de trabajo los uruguayos. No es hora de ponernos las pilas con este tema, sin descuidar lo otro, que es importante. Luego pretendería que fuera el Frente Amplio como organización, como oposición seria y responsable. Igual que el movimiento sindical, me gustaría ver del movimiento sindical una resolución sobre esta característica, llamando a todos los trabajadores a cuidarnos espalda con espalda, porque no solamente peligra el empleo, puede peligrar la vida de un familiar. Ahora, Reed, a propósito de la idea, es una idea tirada, no al barrer, porque evidentemente tiene mucha reflexión, pero bueno, para quien la quiera tomar, o estás dispuesto a ponerte al frente de la iniciativa como una figura con trayectoria sindical, como una persona que ha sido identificada con el Frente Amplio, pero que además tiene muchas simpatías también en dirigentes del actual gobierno. ¿Estás dispuesto a decir, bueno, pongo día y hora y cito y empezamos a caminar, a transitar esto con los que se quieran sumar? Yo no me voy a poner en esa posición porque sería una altanería a mi parte. Me siento. Bueno, pero de repente nadie recoge el guante, claro, y tu figura puede llegar a ser lo suficientemente convocante para que, quizás no todos, pero algunos actores se pongan esto al hombro. A ver, yo creo que deberían de ser las fuerzas políticas, gente con mayor representatividad. El propio Parlamento no puede hacer un llamado público. Ahí está es el crisol, ahí está representado todo el espectro político ideológico del Uruguay. Yo en algunas cosas me siento solo como surfista caminando por Bolivia. Pero bueno,
A ver, yo creo que... Yo tiro la idea. No importa la persona, no importa quién lo dice. Si la idea es válida, que otro la agarre, la mejore, la cambie, la ponga. Creo que debemos de hacer algo. No podemos quedarnos en casa esperando el noticiero de la noche para saber cuántos fallecidos hubieron o cuántos contagios hubo. Es como una... Como un, parece que fuera como una situación... una chanza, a ver, no una competencia. Yo creo que es hora de ponernos las pilas. Yo me sumo como otros más, pero creo que hay gente con mucha representatividad, con mucha autoridad ética y moral para poder salir públicamente a convocar. Pero la FOEB, por ejemplo, ¿no tiró esta idea en el pitch NT para ver si convence a toda la central sindical de plegarse a esto? A ver, nosotros estamos... Yo dependo de la Federación de la Bebida. Uh-huh. Yo soy afiliado y militante de la Federación de la Bebida. Sí, sí, por eso preguntaba. Yo creo que, a ver, cualquiera puede agarrar esta pelota, ¿verdad? Yo creo que hasta el propio gobierno podría salir en un acto de grandeza a convocar a la fuerza política, como salió Tabaré Vázquez hace unos años a convocar a los líderes políticos de la oposición por el tema seguridad. Bueno, capaz que amerita, y el que quiera ir que vaya, el que no quiera ir no vaya. Pero bueno, creo que la sociedad necesita de un gesto de grandeza, porque la construcción de la sociedad pasa por la tolerancia. Debemos ser tolerantes, no puede ser todo ring y ranga, Ámsterdam y Colombia. No, el Ámsterdam y Colombia para mí es ficticia. La gran cantidad de uruguayos está todo en la Olímpica. Por lo tanto, buscar el punto intermedio, porque hay punto intermedio. Tenemos que salir de esto, porque si no esto es gravísimo. Ojalá esto no siga creciendo como está creciendo. Porque el sistema sanitario también en algún momento, como en otros países, puede colapsar. Y ahí la situación es muy difícil volver atrás. Brigadas o equipos, ya pónganle el nombre que quiera. Participación la más amplia posible, con gente que tenga empatía, hasta generacional, hasta los jugadores de fútbol que le abren a los hinchas de su equipo. Todo es válido. Vale la pena, yo creo que vale la pena. Si convencemos a uno, ya logramos una victoria. Esto que usted plantea, por parte del gobierno, se hace todos los días. De hecho, bueno, todos los jerarcas que ocupan diferentes ministerios salen con este mensaje a diario. ¿Usted entiende que lo que habría que sumar es a todos los sectores políticos, sindicales, actores que desde el ámbito religioso y social, para que sea mancomunado y dejar de lado, si se quiere, eso que usted hablaba al principio de casi como chicanas políticas que se estaban viendo de una tribuna a la otra? Es momento de volver a trazar un objetivo en común, concreto. A mí yo soy satisfecho, soy de ese 60% de uruguayos que se ve contemplado con la información que brinda el gobierno día a día. El video que ayer sale del ministro de Salud Pública me parece que acerca esta idea, ¿verdad? Yo no lo conozco ni personalmente, nunca hablé con él, pero me parece que acerca esta idea. Sería bueno que otros actores políticos, sociales también tengan esa misma posibilidad. Que alguien se haga cargo de sus auspicios. Las propias empresas de los medios tendrían que salir públicas, Andebu, ayudar y apoyar este tema. Uno dirá, pero Rick, está todo el mundo enterado. Si la gente, yo creo que está todo el mundo enterado, pero el tema de la gravedad, seguimos habiendo muchos uruguayos durmiendo la siesta, ¿no? Este es el país de las siestas largas. Por tanto, es hora de decir, señores, levántense porque se acabó la fiesta. Estamos entrando en un proceso ya de línea roja. Yo creo que esa gran foto, con toda la intersocial, la multipartidaria, es una foto que ayudaría muchísimo. Contagiaría coraje, pondría la situación arriba de la mesa y si alguno tiene dudas, se nos iría la duda. Yo creo que esto es por derrame. Yo creo que esto es por, en la buena palabra, por un contagio positivo a que esto se puede lograr y se puede hacer y se puede revertir. Richard Reed, muchas gracias. Esperemos que los uruguayos logremos ponernos de acuerdo en mantener lo que hemos logrado y que no complique la situación del país, que como decía, tendría consecuencias para el empleo, para la educación y tantas otras áreas. Muchas gracias por la entrevista. Es un buen ejercicio igual hacerlo, porque construye sociedad. Gracias, Richard. A ustedes.